Algunas denuncias ciudadanas precisamente por muchas, algunos servicios públicos. Así es, recordarle que pues, usted se puede poner en contacto con nosotros a nuestra fanpage, Noticias en la Barra, también a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en su pantalla, como siempre nuestro número para las denuncias, el 981-16-030-13, está a su disposición, y claro está, mientras usted le dé like y compartir este programa, le va a llegar a más gente, y eso es lo que verdaderamente importa para que ustedes puedan participar, puedan manifestar todo lo que consideren con responsabilidad. Muy bien, vamos con la información, Pepe, de lleno. Así es, licenciado, pues bueno, el día de hoy por la mañana cerraron la calle, el acceso a la calle 10, esquina con la calle 19 del barrio de Zamula. Esto porque, bueno, estaban realizando el pintado para delimitar los pasos peatonales a las afueras de la escuela primaria Eulogio Pereira. Esto ahí en Zamula, recuerde usted que esta denuncia ya la habían hecho los padres de familia, e incluso la había gestionado la directora y la comisaria de Zamula. Pues bueno, ellos refieren que después de 6 meses de habérselo solicitado al municipio, finalmente esto, me imagino que ya pasaron la solicitud a la Secretaría de Salud Pública, y bueno, el día de hoy ya realizaron el pintado de estos pasos peatonales, obviamente para prevenir los accidentes en los menores de edad. Y recordemos que este tramo de la calle 19 entre 10, perdón, calle 10 entre 19 y 17 es de un solo sentido. Incluso ahorita van a escuchar la denuncia de la ciudadana donde dice que los camiones no lo respetan y se meten en sentido contrario. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente esta ciudadana de manera anónima. Pues después de tanta gestión por parte de la comisaría de Zamula, la señora María Peralta, en coordinación con la directora de la escuela de Eulogio Pereira, y también respaldada por nuestros diputados del quinto distrito, Ernesto Castillo, el licenciado Eduardo Arévalo, y por orden explícita al ciudadano gobernador, fue que decidieron mandar hoy a poner las pintas acá. Y realmente les agradecemos porque así vamos a evitar que un día de estos atropellen a un niño, porque los microbuseros, los automovilistas no respetan y se vienen en sentido contrario, no hay un policía que se nos designe a la hora de la salida que nos dé ese apoyo. Y entre los papás hemos decidido coordinarnos para poder evitar algún accidente. Hasta el momento, afortunadamente, no se ha dado. No se ha dado, pero sí. Les damos gracias a todas las autoridades que pues decidieron ahora sí que apoyarnos. Y gracias a lo que es comisaría, la dirección de la escuela, del Eulogio Pereira, pues. Y los padres, ¿no? Que al final de cuentas. Y los padres que al final de cuentas saben que es para, ahora sí que para beneficio de nuestros niños. Pues bueno, ya lo escucharon perfectamente bien, donde ella refiere, esta ciudadana, que el transporte urbano simplemente no respeta esa señalización y que podrían ocasionar un accidente al circular en sentido contrario. Y precisamente es lo que denunció, que continúa los pleitos, el problema con el transporte urbano. Si de seguir esto así, van a solicitar el apoyo precisamente de las combis, que antiguamente, como bien comentaba la ciudadana, lo tenían. Y esto porque también necesitan una ruta que llegue hasta las entradas de la invasión Sinaí. Aún no se resuelve ese problema. No lo ha resuelto el Instituto Estatal del Transporte, a pesar de las quejas, los plantones
portones, el cierre de calles, y vea usted, esta situación sigue dando mucho de qué hablar. Y ahorita va a ver lo que está pasando en otras colonias, ¿no, Pepe? Así es, vamos a escuchar lo que dijo también esa ciudadana. Pues los camiones que hasta la fecha no se coordinan, hacen lo que quieren, no respetan sus horarios, no respetan sus, le podríamos decir, sus rutas. Y entonces los vecinos ya están ahora sí que enojados, y estamos viendo la posibilidad de meter como antiguamente estaban los microtaxis, las combis. Las combis. Porque ahorita no nos están dando el servicio de lo que es San Arturo. Hay mamás que requieren de ese servicio porque viven en una colonia que está allá hasta arriba. ¿Sinaí? En la colonia Sinaí, y se les dificulta la bajada, como a veces tienen 2, 3 niños, se les dificulta. Entonces sí nos hace falta esa ruta que cubra esa parte de Sinaí, que era la de San Arturo, lo que es San Antonio, lo que es Avenida Central. No sé qué problemas tengan ellos, pero pues realmente sí nos urge que la Secretaría de Transporte, que es la que los regula, pues les permita abrir esas rutas, porque lo contrario también vamos a solicitar que nos apoyen los microbuseros, los de la combi. Nos comentaba la semana pasada que incluso debido a las calles dañadas, habían así que quitado las rutas hasta la colonia Sinaí. Pues ellos se respaldan por eso, pero pues realmente, pues ni por parte de la autoridad municipal ni la de aquí del comisariado, pues no se abocan, porque el comisario dice que pues le hace falta recursos, y los municipales dicen que hasta que haya el cambio de turno. Es lo mismo que nos decían con el cruce peatonal, que hasta que hubiera cambio de turno. Pues los camiones que hasta la fecha no se coordinan, hacen lo que quieren, no respetan sus horarios, no respetan sus, le podríamos decir, ya lo escucharon, simplemente no respetan el horario ni las rutas, lo de transporte urbano, y siguen los pleitos hasta que, ya lo escucharon, hasta que el Instituto del Transporte no haga algo al respecto. Y si no hace algo, seguramente los vecinos lo van a hacer, ya lo vimos. Así es. Y es lo que precisamente se queja la ciudadanía, de la falta de atención de las autoridades estatales, federales, de las municipales. Usted ya lo sabe también en cuanto a los servicios públicos, y el tema del transporte urbano sigue siendo un enorme dolor de cabeza, aunado al de la inseguridad, que también lo comentan, ¿no? Así es, precisamente, pues refiere aquí la ciudad que debido a que ya volvieron a remodelar el módulo de la policía, pues bueno, han disminuido los robos, pero que aún así Samulá sigue siendo peligroso por las noches. Incluso piden que Aliceo, cuando tome cargo como nuevo alcalde, pues bueno, los apoye con las luminarias. Fíjese, antes de que entremos a esta intervención de esta ciudadana, fíjese bien, porque ayer le presenté también otra queja de un ciudadano que está esperando el Liceo Fernández Montúfar para que vaya a bachear la calle que prometió, y no lo ha hecho. Otra vez aquí, y va a haber más adelante, hay otra serie de declaraciones de ciudadanos que le están pidiendo el Liceo, que ¿dónde está? Está desaparecido, la gente lo está buscando. Precisamente ayer en las redes sociales apareció una publicación donde hay una campaña anti-Eliseo Bebé, y que creo hay varios medios, incluido este, que lo ataca. Le queremos aclarar a la ciudadanía y a quienes subieron esa publicación, que quienes lo dicen son los ciudadanos, no somos nosotros, que están pidiendo que regrese. Los malacostumbró, por decirlo así, a que iba a estar trabajando todos los días, les dijo que iba a seguir trabajando, y ahorita está desaparecido. Entonces, ¿responsabilidad de quién es? ¿De Carlos Martínez? No, de Liceo, que así se lo dijo a la gente, y ahorita pues se desapareció. Ojalá y reaparezca. Sabemos que debe tener mucho trabajo con toda esta cuestión de la organización de su gabinete y todo lo que conlleva organizar y tratar de limpiar todas las herencias malditas que le van a dejar en la comuna. Pero bueno, él se comprometió con los ciudadanos, no con nosotros, así que tiene que responderles. Ahorita se los voy a mostrar, no se vayan, quédense porque está muy interesante. ¿Y qué fue lo que dijo la señora? Vamos a escucharlo usted. Precisamente. Pues ha disminuido un poco. Dentro de lo que cabe, porque como ya ves que ya abrieron el módulo de la policía, pues ya ahorita se puede decir que hay un poquito más de vigilancia. Sin embargo, en las noches no es tan seguro, hay luces que las luminarias, por decir aquí, no nos las han habilitado. Están a oscuras, en la noche no hay alumbrado. ¿Y en la calle 10, no? En lo que es la calle 10. Quedaron de venir a habilitárnoslas, pero eso tiene que verlo el ayuntamiento. Pero pues eso será hasta que tomen el mando. El nuevo cargo, ¿no? Sí, nuevo presidente municipal, que esperamos que esta vez también sí nos cumpla, porque él dijo que sí, sí nos va a apoyar, va a haber el apoyo de su parte, pues esperemos que se dé.
Lo escucharon, ¿eh? Lo escucharon, no lo digo yo. Lo dice el licenciado Carlos, lo dicen los ciudadanos. Espera que sí les cumpla, obviamente, cuando tome el cargo. Pero, como bien lo comenta el licenciado Carlos Martínez, él los acostumbró así, teniendo un alcalde inepto, pues él como diputado lo estuvo haciendo. Y ahora que la gente ya sabe que él es el alcalde electo, pues lo piden, obviamente lo están pidiendo, claro. O sea, no es gría, simplemente que lo están pidiendo porque los ciudadanos necesitan de los servicios públicos. Y no es una campaña en contra de él, es lo que la ciudadanía siente que pues le deben de responder, son sus demandas y el funcionario que se comprometió a eso debe de cumplir y cuando menos irle a decir, aguánteme tantito, dejen que tome posesión y le entramos al toro con estos pendientes. No se trata de una agresión, es su chamba. Y faltarse el respeto en las redes sociales porque la opinión de cada ciudadano es válida. Y por supuesto, siempre con más respeto. Cuando es justa y necesaria y atiende a este tipo de demandas que ya son añejas. Pero bueno, eso fue en Samulá. Nos trasladamos a una colonia muy cerca también. Ahorita vamos a ir allá porque quiero que lo tomemos por tema, porque aquí el tema medular que se tuvo que relacionar con la cuestión de los servicios públicos fue el problema del transporte. Problema de transporte que no está atendiendo José, la Secretaría, la Dirección de Transporte. Instituto del Transporte a cargo de Candelario Salomón Cruz, que se ha hecho ojo de hormiga de nueva cuenta. ¿Quién sabe dónde anda? Porque este tipo de problemas que prevalecen en Samulá y en Vistahermosa ya datan de hace meses y no le ha podido dar una solución el señor. No sabemos si no puede o tiene intereses, porque aquí lo van a acusar, ahorita lo va a escuchar usted, de que seguramente tiene algún convenio con algún concesionario para no aplicar la ley. Eso pasó el día de hoy en Vistahermosa. Los vecinos están pidiendo que les dejen esa ruta. ¿Por qué? Porque el Instituto Estatal del Transporte hoy detuvo un camión y les va a quitar la ruta a la empresa Castamay para dárselo a otra. Y esto fue lo que dijeron los vecinos el día de hoy. Detuvieron un camión y ve usted lo que comentaron. Pasan llenos. Total, no hacen parada. Y si lo ven unos viejos, menos, porque son 4 pesos. Y hace mucha falta, porque de aquí a aquí, no nada más yo, para los niños de escuela, tienen que caminar en pleno sol para ir a su escuela, porque aquí no pasa un transporte, y usted los puede ver, ahí van camino, los niños. Y muchas veces uno no toma el camino aquí, se tiene que uno que bajar hasta Aurrerá, pasar todo Aurrerá, para tomar un Tula, que viene más vacío. Pese al centro, lejísimos, o al pleno sol, o a la subida, hay camiones que pasan, vienen de los que vienen para esta hacienda, dan la vuelta ahí en la Aurrera, pero no paran ni se van. Imagínense, tenemos que esperar otro camión que vaya a esta hacienda, porque no hay otro transporte. Y los pocos, el poco que tenemos no da servicio. Yo vivo aquí, y muchas veces nos vamos 4 o 5 personas. Caminando a las 12, a las 11 o 8 de la mañana vamos caminando hasta allá. Y como pasan llenos, tenemos que irnos hasta tomar el Tula o buscar otro transporte o tomar un taxi. O muchas veces nos atravesamos hasta allá para esperar un camión que vaya para el rumbo al centro. O por lo menos que nos baje de aquí. Y como saben los que estos camiones, que no hay transporte para acá, aprovechan. A veces quieren subir la gente hasta que... Y pásense para atrás y ya voy así. Son groseros. Luego a mí me ha pasado. Subo. No tengo cambio. Y se caen con la moneda. ¿Sí? De a 10 pesos. Cuando uno se baja se le olvida uno. Y no nada más a mí. Hasta billetes de más denominación se han quedado. Sí. Como ya lo viste, tenemos gente de la tercera edad. Niños. Mucha gente dice, no, es que pues hay unos que tienen carro, pero aunque tengan carro, sus esposas o sus hijos van a la escuela, el transporte es muy necesario, aquí tenemos todo lejos, necesitamos tener lo que es el transporte público para poder llegar al centro, escuelas, trabajos, todo eso. Entonces sí quisiéramos que no lo quitaran, ahorita que ya entró, tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos y yo he preguntado cómo está el transporte de vecinos, cómo les cayó. No, está de maravilla, queremos que se quede. Todos estamos a favor de que se quede. El camino hace muchísima falta aquí para los que no tenemos vehículo para salir hasta allá de Colonial, agarrar el camión. La verdad, el tramo es bastante lejos. Y pues ahorita el camión pues no hace muchísima falta aquí. De hecho, desde que entró el camión, la verdad, pues a la puerta de mi casa pasa el camión. Y no tienes que subir hasta allá para que lo agarres. Y el camión acá dobla. El sábado que vine por acá,
Había mucha gente que subió aquí a agarrar el camión. O sea, realmente hace falta el camión aquí en el fraccionamiento. Sí, pues ya te evitas de caminar desde acá. ¿Cuántas cuadras son? Son como 4 o 5 cuadras que tienes que subir el cerro. Y realmente, pues eso te cansa. Subir con zapatillas, pues no se puede. Pues sí, aparte, pues los niños y el calor, y demás, exactamente, el sol, luego la lluvia, luego los niños vienen con sus mochilas. Realmente hace muchísimo falta aquí el transporte público. La verdad sí es muy útil. Por ejemplo, yo en mi caso tengo un niño que estudia acá arriba y la verdad que como estudia de tarde, sí nos beneficia porque está muy caliente el sol. Él aquí puede agarrar el camión y bien sube, ¿no? Y la verdad que sí nos hace mucha falta y sí nos es muy útil. De hecho, nos evitamos el problema de subir cerros, luego con los perros también que de repente nos atacan y pues la verdad que sí. Le están dando buen servicio y le digo que a mí en lo particular sí me está beneficiando por los niños que son estudiantes y también los que estudian las secundarias evitan el problema también de salir temprano, más que nada por lo, ya ve que a veces de repente la luz también. Los chavos de ir hasta allá arriba a agarrarlo, ya como está la situación que te roban y todo lo que está pasando, pues viene a su mamá, la acompaña aquí, lo agarra y ya se va el niño tranquilamente a la escuela. Sí, en cambio, si tiene que ir hasta allá, corre peligro también de que le pueda pasar algo al niño o la niña, que son los que están también ahorita en peligro. Así que pues hace muchísimo falta el camión. ¿Sabes qué? Se mandó a todos los de aquí, que mantengan la luz prendida por cualquier cosa, porque pues no sabemos a qué horas pasan los niños para ir a la escuela en las mañanas. Y pues viene la luz prendida y pues hay más confianza de que pues está iluminado todo. Incluso ahorita que es época de lluvia, es imposible, llueve y ya no hay ni taxis. Ese también es un problema. No hay taxis que te quieran traer aquí a Vista Hermosa si está lloviendo. Entonces ya con el camión pues vamos a poder tener salida de Vista Hermosa. La verdad sí nos hace muchísima falta y sí le pedimos a quien le corresponda que nos los deje, por favor. Que vea que hay una necesidad grande, niños, personas de la tercera edad. Pues ya escuchó a los vecinos, hoy se enfrentaron inclusive a los elementos de la Policía Estatal Preventiva que se querían llevar detenido este camión, hubo ahí su agarrón. Tenemos este audio, vea usted lo que pasó. Incumplimiento de dejarnos sin el servicio. Sí, porque aquí abajo están los inspectores detenidos a las unidades. ¿Sí? Entonces, Samusán está cayendo en una incongruencia de eso. No, aquí tengo al de Telesur, por eso necesito que venga la gente. Aquí está el de Telesur. ¿Sí? Porque si esa fuera la palabra del checador. Pues usted vio a los vecinos de Vista Hermosa protestando por el pésimo servicio público que ofrece la empresa Amuscán y por las acciones de los inspectores del Instituto Estatal del Transporte que retienen y sancionan a las unidades de Castamay por brindarles el servicio sin el permiso del Instituto Electoral, del Instituto Estatal del Transporte, perdón, eso de electoral me enloquece a mí. Pero bueno, el señor Francisco Javier Alavés, que es presidente de la Junta Vecinal de Ampliación Colonial, explicó el problema y dice que debe haber entre Amuscán y el director del transporte algún hecho de corrupción para que los quiera beneficiar y no permita que la empresa Castamay esté prestando el servicio. Hemos tenido unos altercados entre la cooperativa Castamay y la cooperativa Amuscán, porque la Castamay ya nos había empezado a dar el servicio hasta aquí en la esquina de la Conchén, como podrás ver. Al llegar el servicio a esta esquina, tenemos la ventaja de que jóvenes de aquí, de los fraccionamientos de abajo y gente que sale de aquí, se le hace mucho más fácil tomar el autobús para llegar a la escuela. Y ese servicio no lo presta Amuscán, lo presta Castamay. Entonces las familias económicamente se ven beneficiadas porque se ahorran un solo pasaje. ¿Sí?
aquí la verdad, como te voy a comprobar ahorita, todos te dicen que ese trabajo no está documentado. Aquí te puedo hacer llegar la solicitud que se le hizo al señor Candelario Salomón Cruz, ¿sí? Y aquí te demuestro la fecha en que nos la reciben. Bueno, aquí tenemos el oficio, ¿no? Que es lo más importante. Ahí está, atrás. Ahí la devolvemos. Ok. Sí. Entonces. Sí. La fecha en que se entregó, ¿sí? Aquí lo único que nosotros estamos pidiendo, conforme a este planito, es que se llegue a la calle Popol Vuh para subir por la Campechen y regrese aquí a la Conchen y toma su ruta normal, la compañía Castamay. Sí, pero ya después de que hoy el Instituto Estatal de Transporte llevó a cabo la detención de una unidad, ¿sí? Ya se están viendo que hay intereses personales de poder. Yo considero que el señor Castillo pues ya está demostrando que hay un negocio ilícito directamente con el señor Candelario Salomón, porque él en lugar de beneficiar a los ciudadanos, está queriendo beneficiar a una cooperativa. Y ya se están prestando a una malinterpretación y a unos intereses sucios de parte de ambos, ¿sí? Yo creo que el señor gobernador no se equivocó al poner a Salomón en esa posición, pero hay que tener cuidado porque se maneja mucho dinero y muchos intereses, y puede ser que por ahí esté el problema. A nosotros tal vez no nos interese, pero sí nos interesa que nos den una respuesta y que sea positiva. Necesitamos la respuesta que estamos pidiendo y espero que esa sea su respuesta del día de hoy del señor Candelario Salomón. Pues yo creo que sí se equivocó, no sé su mejor opinión, la de usted, obviamente, porque ya ve los problemas que hay no solamente acá en Vista Hermosa, sino también lo que le acabamos de presentar de Samulá, las denuncias por la duplicidad de números de taxis, una serie de denuncias por hechos de corrupción allá en el Instituto del Transporte con las concesiones, con los tarjetones clonados, una serie de hechos que la verdad empañaron el trabajo que se venía realizando de años atrás en esa institución. Y ya sabe usted, todo esto ha quedado ahí. El gobierno del estado no ha hecho nada, ha solapado todo esto que está denunciando el señor Alavés. Y bueno, también presentó fotos de la solicitud que se hizo ante el Instituto Estatal del Transporte para que dejen pues a la empresa Castamay y también atiendan la demanda de los vecinos. También presentaron oficios del agradecimiento a Carlos Tash, presidente de la empresa Castamay, donde le agradecen que ya está pasando el camión por esa ruta, pero ya ve usted, el personal, los pocos inspectores del Instituto del Transporte, cazando a esa empresa que está dando el servicio para los ciudadanos, porque la otra es deficiente. Y bueno, ¿quién entiende esta situación? ¿Qué más podemos pensar? Pues lo que dice el señor Francisco Javier Alavés, de que seguramente hay intereses en común entre el titular de esta dependencia y la empresa en cuestión, porque no se explican cómo es que pues están deteniendo esas unidades que sí están dando el servicio, mientras la otra, pues no más, no. Ahí lo dice. Y bueno, hablábamos del tema del Liceo Fernández Montúfar, y vea usted lo que encontró nuestro compañero José Aguil hoy en su recorrido por... Esto fue en la colonia Lázaro Cárdenas, precisamente tenemos ahí estas calles, la calle 12, desde la calle 3 hasta la calle 7, completamente dañada. También tenemos imágenes de la calle 7, desde la calle 8 hasta la calle 12, y de igual manera pésima la calle. Tenemos otra más, también la calle 10, desde la calle 3 hasta la calle 9, y precisamente vean ustedes cómo está completamente dañada. Incluso esta calle 7, esta calle 10, esquina con 7, o más bien entre 7 y 9, esta es la calle 7, vea usted cómo está, licenciado, completamente dañada, ya no puede transitar. Antes ahí pasaba, hasta ahí pasaba el camión de transporte urbano, ahorita ya no pasa. Y pues bueno, ahí precisamente una ciudadana de manera anónima comentó de que han pasado administraciones, incluso Edgar Hernández también les comentó que los iban a apoyar, no solamente con la pavimentación, sino también con los servicios públicos, porque bien comenta que pagan energía eléctrica, pagan agua potable, pagan predial y simplemente no tienen estos servicios. Y le hacen un llamado nuevamente a Eliseo Fernández de que cuando tome el cargo, pues que se acuerde de ello. Pues, ¿y por qué se lo hacen directamente, Eliseo? Porque el actual alcalde... Pues no hace nada. Y se lo preguntamos y pues sí, dijeron, no solamente esta administración en turno aún, sino las anteriores, ¿no?
Nunca hemos tenido una respuesta y pues bueno, ojalá que Eliseo nos apoye cuando tome su cargo, ¿no? Escuchemos lo que dijo la ciudadana. Sí, buenas tardes. Mire, es que pues la verdad que cada administración que pasa, pues los candidatos vienen a saludarnos, ¿no? Y pues la verdad que están bien afectadas las calles. Aquí nosotros no tenemos ningún beneficio porque en sí pues los programas, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera luz, o sea, estamos ahora sí que de solo de un poste, no nada más pagamos luz, pagamos predial, pagamos agua. Y pues la verdad que el apoyo pues no llega aquí, ¿no? Y vemos que otras calles están pavimentándose, pero en realidad aquí las calles están en completo abandono, ¿no? O sea, no hay ni siquiera apoyo, ¿no? Para ningún vecino. Nosotros ya hemos solicitado varios apoyos, varios oficios al ayuntamiento, a la dirección de obra pública, y pues hasta el momento no nos hacen caso. En este caso específicamente, ustedes piden por la calle 7 y por la calle 10. ¿Y el final de la calle 10? Sí, es la calle 10 entre 7 y 9, son las que están en completo abandono. En el caso cuando caminó en su campaña Edgar Hernández, ¿se le solicitó a esto? Sí, de hecho a cada candidato que ha pasado, ¿no?, en su administración, nos han pues ahora sí que observado, ¿no?, que pues están en malas condiciones las calles, pero no... Nadie le ha dado solución. No le han dado ninguna solución, ningún seguimiento hasta el momento. ¿Eliseo Fernández caminó por estas calles? Bueno, como candidato no, pero solamente la que era, creo que la diputada local, Diana Ruelas. ¿Lila Ruelas? Sí, Diana Ruelas, pero pues ella nada más hizo, creo, un oficio como solicitud y dijo que en su momento iban a llegar los apoyos. Entonces, ¿confían que cuando tome el cargo Eliseo Fernández los apoye? Pues eso estamos esperando, ¿no? Que en su momento se nos dé el apoyo, ¿no? Sí, buenas tardes. Mire, es que pues la verdad que cada administración que pasa, pues los candidatos vienen a saludarnos, ¿no? Y pues bueno, ya escucharon a esta ciudadana, quien estuvo, no caminó obviamente ahí Eliseo, pero mediante en ese entonces la ex candidata diputada local Diana Aguilar Ruelas, pues bueno, ella fue la que cuando tomara obviamente el cargo Eliseo, pues iban a tener estos servicios ahí, los iban a estar apoyando. Ojalá que esto así sea, para que vean ustedes que no lo decimos nosotros, los mismos ciudadanos son los que están pidiendo a gritos que Eliseo los apoye, así como lo hizo cuando fue diputado. Pues bueno, ahora que ya lo ven como el nuevo alcalde, pues que les dé solución, porque a final de cuentas no caminó precisamente ahí, pero mediante sus representantes, el resto de sus diputados, pues obviamente confían. Candidatos a diputados y los diputados electos que están con él, pues obviamente han andado haciendo trabajos, ahorita están muy dañadas, según nos comenta. Sí, claro, el clamor de la ciudadanía es, claro, creo que algo muy 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 preciso, ¿no? La actual autoridad, quien está en funciones, que es el alcalde Edgar Hernández, y sus funcionarios, simple y sencillamente no sirven para nada. Así es. No han podido resolver este problema de las calles completamente dañadas, llenas de baches, en las colonias y fraccionamientos. Hay que aclararlo. Y el problema del alumbrado público, que a su vez, pues obviamente le facilita a los delincuentes el que cometan un sinfín de fechorías. ¿Y los lotes baldíos? Esto hay que decirlo, porque son las cosas que vemos y que los ciudadanos padecemos todos los días en nuestras colonias, barrios, fraccionamientos, y vemos obras como la del Moscobó, que usted lo sabe y la gente lo comenta en las redes, como la del mismo Palacio de Gobierno, que lo están remodelando, lo siguen remodelando. O sea, y la gente dice, ¿cómo es posible que la autoridad estatal le dé prioridad a eso y no atienda esto? ¿Y cómo es posible que el alcalde de Campeche, Edgar Hernández, no esté trabajando resolviendo los problemas de servicios públicos? Y como ni una de esas dos autoridades, y mucho menos el federal, atiende este tema, pues claro está que el único que lo venía haciendo era Eliseo Fernández Montúfar, cuando fue diputado, cuando fue candidato, y después de ganar la elección del 1 de julio pasado. Y él lo dijo muy claro, voy a seguir trabajando. La gente lo creyó. Hoy le reclaman que regrese a trabajar,
Podemos entender nosotros como comunicadores que el señor está inmerso ahorita en una serie de situaciones, como es armar su gabinete, armar, vaya, todo lo que va a reorganizar allá en el ayuntamiento, limpiar ese ayuntamiento de tanto aviador, de tanto saqueo y mil cosas que hay allá. Sí, pero para eso se alquiló. ¿Para qué prometió algo que no iba a continuar haciendo? Eso es lo que está reclamando la ciudadanía con justa razón. Y yo creo que eso no tiene que verse como un ataque, sino como algo muy normal de la ciudadanía, que ante la falta de autoridades en funciones para resolver esos problemas, están recurriendo al único que lo hizo, que hay que reconocerlo, y siempre lo hemos dicho acá, fue el único que lo hizo, aunque no fuera su chamba. Ayer por la tarde, precisamente, una persona a la que la verdad yo no conozco, nos compartió esta publicación. Se llama Francisco Canto. No sé si sea un troll o lo que sea, pero publicaron esto. Conoce al cártel hashtag anti-Elibebé. Dice así: quienes atacan a Eliseo Fernández Montúfar y lo que cuesta mantener de nuestros bolsillos a tanto parásito. Medio de comunicación, páginas de Face, empresarios y los textos servidores. Millones de pesos tirados a la basura para atacar a un solo hombre por capricho del gobernador. De paso, mantener a tanto parásito. Asco de gobierno, corruptos, difunde ya, comparte y denuncia. Guarda porque el gobierno borrará esta información pronto. Y ahí aparece Eliseo Bebé, como usted lo puede ver. Y aparece el cártel anti-Elibebé. ¿Quiénes son los que aparecen ahí? Pues obviamente aparece el gobernador Alito Moreno, gobernador, ahí lo ponen. Ponen también al secretario de gobierno, Carlos Miguel Aiza, al director de comunicación social del gobierno del estado, que es nada más y nada menos que Walter Olivera, y lo tiene usted. Le ponen cifras, inclusive cantidades de dinero. También aparece la secretaria de finanzas, América Azar, y su esposo, Gerardo Sánchez, mejor conocido entre la gente, ya sabe usted, los de los juniors, como el Ceso Loco. También aparece un comunicador que usted lo debe ubicar muy bien, que estuvo en Telesur, Vladimir de la Torre, como asesor. Y una serie de personajes políticos, priistas, exintegrantes del Frente Juvenil Revolucionario y también de agrupaciones del PRI, como es Álvaro Machiquine Q, quien aparece en el Face como el Águila, no sé, el Halcón Negro, el Halcón Chato, algo así. Manuel Guadalupe R. de la Gala Alonso, ex dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, metido en muchos problemas porque lo detuvieron en su auto en una ocasión, tengo entendido, hasta con droga, luego en un casino clandestino aquí en el barrio de Guadalupe. Aparece también José Luis Angli Matos, otro que se ha dedicado a atacar, y ya sabe usted, a todos aquellos críticos del gobierno. Francisco Inurreta, que es el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública y que también es propietario de una revista policíaca Tragedia. Aparece también Guillermo Officer Canché, empleado de TRC y de una página en redes sociales, que es propiedad del director precisamente de TRC, Omar Vargas, Tiempos Campeche. También aparece Luis Armando Mendoza Lesiano, periodista, que es el titular de la columna Rienda Suelta. También aparece supuesto dueño del grupo Señorita Laura. Ahí lo tiene usted, y Enrique Javier Cruz Romero. Mencionan también a la compañera Lourdes Alonso Parrao, y bueno, ahí están. Y bueno, y luego en otra gráfica que publicaron, detallan ahí cómo está el cártel anti-Elibebé. Y ahí lo ve usted, cómo está todo esto debidamente organizado, le hicieron su crucigrama, quiénes son las cabezas, por dónde sale el dinero, y bueno, y hasta ahí nos pusieron a nosotros en la colita. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos, pero nos incluyeron. Digo, gracias por incluirnos, nada más que lo aclaramos, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Creo que fuimos uno de los dos medios que dimos el espacio a Eliseo Fernández Montúfar en campaña para que viniera a hablar precisamente de todo lo que él quería comentar, principalmente en lo que se refería a sus proyectos, propuestas. Aquí lo tuvo usted, nunca se le agredió al señor. Hablamos precisamente de lo que le interesaba a usted. Muchos querían que corriera sangre, pero ese no es nuestro estilo. Usted lo sabe muy bien, nosotros no buscamos a los personajes políticos para atacarlos, despedazarlos, sino para que le hablen de frente a la sociedad. Bueno, gracias por incluirnos, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nuestro respeto para todos los políticos, y en este caso, pues ahí está, analícelo usted. Aparece hasta el dueño de Vallavisión, aparecen allá los dueños del grupo
Arceo, los Arceo, que son, dice aquí la familia Arceo Azar, dueños de Tribuna, de Campeche, de Crónica, de Exa Radio, Tel Plaza, Telecable, Telemar, y échele más, que eso sí es verdad, ya lo sabe usted. Bueno, ahí está lo que se publicó, que estos son los enemigos de Eliseo Fernández Montúfar. Yo creo que Eliseo va a tener que darle la cara principalmente a los ciudadanos. A este tipo de publicaciones se las presentamos porque es lo que está circulando en redes y tienen que ver. Pero claro, lo importante es que él atienda a los ciudadanos como se comprometió y nada más. Esto no se trata de atacar, de desprestigiar, sino de que el funcionario político, pues haga el trabajo y nada más. Y así lo vamos a hacer durante los próximos 3 años, siguiendo muy de cerca su trabajo y dándole voz a los ciudadanos, que lo único que piden es que les resuelvan sus problemas de servicios públicos, que la verdad están hartos de que pasan panistas, priistas, y no resuelven nada. Vaya, ni el gobierno se ha preocupado por resolver esos problemas, y sí están haciendo obras que a la gente, pues es la verdad, pues dicen, ¿en qué nos beneficia un parque de Moscovo? ¿En qué nos benefician unas fuentes? ¿En qué nos benefician otras obras que ellos consideran que no son prioritarias, que no resuelven sus problemas medulares? Pero bueno, hasta ahí, Pepe. Hasta ahí, licenciado, con las denuncias ciudadanas. Bueno, nos vamos a ir al corte comercial y regreso rapidito. No se vaya porque ayer le comentamos aquí con la licenciada Farideh Lara, que ya anda aquí, que se come las uñas de entrar al programa, del problemón que hay allá, del agarrón que hay en Morena, en el partido que ya sabe usted que representa Andrés Manuel López Obrador. Hay un agarrón entre pues Manuel Zavala y el coordinador de los diputados que van a entrar en funciones. Y hoy hablaron los dos. ¿Qué se dijeron? Regresando del corte, le tengo todo el chisme. En Interceramic es tiempo de maderas. Ven a conocer la gran variedad de maderas cerámicas que tenemos para ti y crea un look relajado y natural para tu hogar desde 129 pesos el metro cuadrado. Visita Interceramic y siente la calidez de la madera con las ventajas de la cerámica. Interceramic, simplemente lo mejor. Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos 3 tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance.
Nos están preguntando por medio de los mensajes en vivo que cómo va a quedar integrado el gabinete del Liceo Fernández Montúfar. Y bueno, pues ahí les va. De acuerdo al resultado de la elección, que aún no se ha dado a conocer oficialmente por parte del Instituto Electoral del Estado, quiénes son los pluris que entran, por decir, los regidores del PRI y de Morena, nada más, son de los dos partidos que entran. Pero quiénes quedan, obviamente, como presidente municipal, Eliseo Fernández Montúfar, primera regidora, Sara Evelyn Escalante Flores, usted la conoce, claro que sí. También, segundo regidor, Paul Alfredo Arce Ontiveros. Tercer regidor, regidora Yolanda del Carmen Montalvo López. Cuarto regidor, Arvin Eduardo Gamboa Jiménez. Quinto regidor, Elena Ucán Mo. Sexto regidor, Aldo Román Contreras U. Séptimo, Daniela Lastra Abreu. Primer síndico, Alfonso Alejandro Durán Reyes. Segundo síndico, Joseline de la Luz Ureña Tuz. Lo vamos a subir a la fanpage para que ustedes lo puedan ver a detalle. Ahora, ¿quiénes entran como pluris, vaya, de acuerdo al resultado de la elección? Se prevé que sean de 3 a 4 los pluris que entren del PRI. En la lista que presentó el Partido Revolucionario Institucional, en primer lugar está Sergio Israel Reyes Fuentes, en segundo, Maricela Salazar Gómez, en tercero, Agustín Alejandro Rosado Sierra, y en cuarto, Ana Luisa Ruiz Sosa, son los que pueden entrar. Y por parte de Morena, registraron a 5 fórmulas. El primero que va a entrar de ley, ¿quién cree que es? Manuel Zavala Salazar. En segundo lugar aparece Margarita Rosa Minaya Méndez. Nos comentan que es familiar, nada más y nada menos, que de mamá. El síndico que va a salir, ya lo sabe, lo conoce usted, el síndico Lezama Minaya. En tercer lugar está Enrique Manuel Guadalupe Sánchez Qué, Blanca Guadalupe Lisset Uc Martínez y Gustavo Quiroz Hernández. Dicen que es su mamá, ¿no? Sí. Farideh Lara. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todo el auditorio de la barra. Pues es lo que la información que nosotros tenemos. Bueno, pues ahí está. Vamos a publicar esto en la fanpage, por favor. Para los que preguntaron. Bueno, terminó él como síndico y entra su mamá como regidora, ¿no? Qué bonito. Exactamente. ¿No? Qué bonito. Pero bueno, hablando del partido Morena y de sus situaciones al interior. Adelante. Que por cierto, ya ven que había estado muy pegado Manuel Zavala Salazar. Precisamente ahí en el proceso proceso electoral, el día de la elección, muy pegado ahí en Tenao, esperando los resultados del Distrito 7, que estuvo muy competido entre Rafael Lezama y Lupita Torres Arango, que por cierto está impugnado ese distrito. Sí. Y de hecho, precisamente hablando de Lezama, pues tenían una relación muy cercana, pero fíjense que en uno de los comentarios que vimos ahí, de por parte de Rafael Lezama hacia Manuel Zavala Salazar, es que la dirigencia estatal del partido los está dejando solos, dice él, en esto de las impugnaciones. Y pues bueno, ahí sí nos quedó la duda si, bueno, siempre entonces sí se andan peleando Rafael Lezama, anda disgustado con Manuel Zavala. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí está la situación, pero bueno, no nada más ese tema está dentro del partido. Fíjense que precisamente el día de hoy, pues bueno, entrevistamos a José Luis Flores Pacheco con este tema de que el fin de semana se dieron estas publicaciones que usted ya sabe en las redes sociales, donde Manuel Zavala pues dijo que se deslindaba del acto de incongruencia a los principios del partido por este curso que tuvieron los diputados electos. Y bueno, ya saben ustedes, José Luis Flores Pacheco, como ayer les comentamos, le respondió, y hoy José Luis Flores Pacheco da a conocer que ya hay consecuencias con respecto a esto. Se está pidiendo la destitución de Manuel Zavala ante los consejeros estatales y los consejeros estatales ante la dirigencia nacional del partido. O sea que van a pedir su cabeza como dirigente. Pues es lo que dijo José Luis Pacheco, se escucha usted. El consejo se reunió este pasado sábado porque tenemos que compartir cualquier otra información que tuvimos ahorita del Congreso Nacional, y los compañeros, indignados por esta postura que tuvo nuestro presidente, pues sí le hicieron un exhorto a través de nuestras instancias internas, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a la cual se le pide, entre otras, una sanción grave o también su expulsión si llega a dar el caso. Sé que esto es meramente interno, por eso es que nosotros, los diputados, mandamos un video y le exhortamos al compañero Manuel Zavala a que rectifique su postura, porque está totalmente errónea.
Nosotros los diputados fuimos y accedimos a lo que es el Congreso para solicitar información básica. No fuimos a tomarnos un café, no fuimos a tener amistades ni nada. Entonces creo que aquí él debe de comprender que no puede llevar un esquema como siempre lo ha estado llevando, de que él es el único que puede dar ciertas opiniones. En este momento cambian las perspectivas, él mismo ahorita ya está contemplado en el gobierno federal, y pues tiene que comprender también, quizás es una molestia, de que él a lo mejor no quiera dejar el partido político, y no es tanto de dejarlo, sino tiene que comprender que el partido y el gobierno federal tienen que caminar al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo a nuestro estatuto, pues él ahorita es regidor, también ahorita es presidente y va a ser el coordinador federal. Entonces, llegado el momento, pues él va a tener que decidir por alguna de las tres. Sé que en cualquiera puede hacer su labor, lo que sí es que el compañero Manuel tiene que comprender que ahorita no puede tener actitudes ni acciones que agredan a compañeros o a ciudadanos, a lo cual les pido a los ciudadanos que nosotros como diputados les llamamos, nosotros estamos disponibles, aquí estamos disponibles totalmente para escuchar a los ciudadanos, para respaldarles, y también el gobierno federal les va a respaldar, les tiene que respaldar, y ahí Manuel va a tener una gran importante labor a favor de los ciudadanos. Llegado el momento, pues él va a tener que dar también resultados, sé que lo va a dar, aparte que lo tiene que dar, y los ciudadanos tienen que comprender, y también el compañero Manuel, que todos nosotros ahora tenemos que hacer todo lo mejor posible para hacer este cambio que tanto nos comprometimos durante muchos años. Y bueno, como ya lo había comentado, él señala que ya son varias las descalificaciones que han habido por parte de Manuel Zavala a varias a varios integrantes de Morena. ¿Escucha usted? Todos vieron mis publicaciones en Facebook. Lamentablemente el presidente Manuel Zavala, al no tener o no analizar bien la circunstancia, da una opinión incorrecta de la situación que sucedió cuando nosotros solicitamos al Congreso información relativa a la integración y el funcionamiento del mismo Congreso. Y creo que él hace una mala interpretación de eso, ¿no? Y publica y calumnia a mis compañeros integrantes de la legislatura. Y derivado de eso, ante esa molestia por parte de nuestros compañeros que se sintieron indignados por esta denostación, pues nosotros nos atrevimos a manifestar lo que dijimos en nuestra cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque ya el compañero siento que está en otro... Él debe de comprender que él ha tenido durante mucho tiempo una figura pública, y como figura pública tiene un gran deber con los ciudadanos. Todo lo que diga o haga va a repercutir. Y creo que en estos momentos que ya somos gobierno federal, debe haber mucha comunicación y también mucha prudencia por parte de lo que se hace. Y aquí lamentablemente el compañero Manuel Zavala, pues quizás le traicionó sus conflictos que tiene con algunos compañeros, porque él en su momento no estuvo de acuerdo con ciertas decisiones que tomamos los diputados en lo que es la coordinación parlamentaria. Y también, pues, los compañeros en algún momento se sintieron ofendidos por algunas acciones, ¿no? Entonces, sí son cosas internas, efectivamente. Hemos tratado durante mucho tiempo de tratar de llevarla lo mejor posible. Comprendemos que a veces los compañeros pueden exaltarse, pero lo de Manuel creo que ya ha sido muy recurrente. Y ante esa situación, los compañeros integrantes del Consejo Estatal, porque tenemos una autoridad al interior que es la cual puede orientar o puede recomendar o exhortar al presidente, se llama el Consejo Estatal. Y el Consejo Estatal, el día siguiente, ante esta molestia, pues levantaron una formal queja ante nuestras instancias internas, y pues decidieron que esto ya no puede seguir pasando, ¿no? Porque nuestro estatuto es muy claro, no podemos violar nuestros estatutos, y aquí dice en el artículo 3, inciso J, que el rechazo a toda práctica de denostación y calumnia pública entre miembros o dirigentes. Entonces, creo que esto se le olvidó a Manuel. Yo sí le hago un llamado al compañero Manuel, no lo hemos podido platicar tampoco, me bloqueó del Facebook, es algo absurdo, ¿no? Pero yo sí le hago un llamado, que nosotros tenemos ahora una gran responsabilidad.
y todo lo que tenga que decir lo dije en mis redes, que lo diga directo de frente. Pues bueno, ahí está lo que dice José Luis Flores Pacheco, que obviamente nos mostró lo que decían los estatutos del partido, y pues bueno, también comentó precisamente esta situación de que pues bueno, todavía no ha hablado con Manuel Zavala, al parecer lo bloqueó del... No, al parecer, bueno, lo dice José Luis Flores Pacheco, lo bloqueó del Facebook. Falta de madurez, por favor. Y pues bueno, sabemos la realidad y creo que bueno, esto es como para hacer un análisis al interior de ese partido, como de los demás partidos políticos lo hemos hecho. Creo que en el caso de Morena deberían dejar de tener esas actitudes de verdad infantiles, porque para empezar, y si nos ponemos a hablar de la realidad del partido de Morena, Morena no tiene figuras públicas, no tiene figuras suficientes, sí hay, pero no van a ser suficientes para cubrir todo lo que es el gobierno federal, que me disculpen, pero es la verdad, todo lo que es el gobierno federal. Tienen un gran trabajo por parte de la legislatura, de todos los diputados que ganaron. O sea, es mucho lo que va a abarcar Morena, y las figuras en Campeche son pocas dentro del partido Morena. Y lo para que, acabarla, entonces, se están agarrando. Agarrando del chongo, y dices, o sea, ¿cómo va a estar pasando a estas alturas esta situación cuando deberían de estar sumando, viendo perfiles, viendo gente, y se están peleando por controlar todo? O sea, que tú, yo me imagino así como que el que dentro del partido, el que no quiere perder el control de tú, pues que va a ir al Congreso, va a estar en gobierno federal, va a checar el ayuntamiento, va a checar la dirigencia del partido, la militancia, que todo. O sea, no habría una razón tal cual por qué estarse, ahora sí que... Tal vez sí, ¿sabes qué estoy viendo yo? Y es una verdadera lástima que lo que está sucediendo en Morena, por todo lo que ahora va a estar en sus decisiones, la toma de decisiones en el ámbito federal va a estar en manos de estas figuras, ya Manuel Zavala metido en cierta forma cerca de Carla Meade, y bueno, José Luis Flores con la cuestión muy importante que es el Congreso del Estado. Es una lástima que estén enfrentados, y es una lástima que alguien con la carrera, las posiciones, el trabajo que ha hecho dentro de su partido como candidato, haciéndole frente al gobierno, al sistema, Manuel Zavala, lo esté tirando a la basura por esa desesperación de querer, como lo estoy viendo y que ahorita como lo planteaste, creo que fue lo correcto, mantener el control de todo. ¿Por qué? Porque, y ahorita que lo comentaste, de inmediato lo procesé, en el sentido de que, pues bueno, Laia Sansores está en una delegación allá en la capital del país. Aníbal Ostoa se va al Senado, entonces vamos a ver quién se va a quedar con el control de Campeche. Y me parece que lo que dijiste es lo correcto, no se trata de quién tiene el control, sino de cómo, teniendo tan pocas figuras, se coordinan para poder atender tantos temas tan delicados, claro, como es el Congreso del Estado, y seguir la línea que va a marcar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que van a marcar desde el Senado, desde la Cámara Federal de Diputados, y que va a bajar a los congresos estatales. ¿Cómo cuidar lo que ya dijo y que ayer se platicó en la reunión de la CONAGO, donde estuvo el gobernador, que la postura del gobernador, y ustedes la recuerdan muy bien, es que no quieren al coordinador federal que va a estar aquí en Campeche, a Carla Meade, y ayer se los aclararon que lo único que va a hacer esa figura es cuidar que los recursos se apliquen correctamente, que se hagan los censos como debe de ser y que el dinero llegue realmente a los ciudadanos que los necesitan y que no se partidice como venía sucediendo durante muchísimo tiempo. Entonces, toda esta serie de situaciones es verdaderamente importante para el Estado y para los ciudadanos. Por eso digo que es una lástima que estén enfrascados en una situación de enfrentamiento, en dimes y diretes en redes sociales, cuando deberían de estar sentados buscando la manera de cómo dividirse todo ese trabajo y cómo contar con gente de confianza con la que puedan trabajar. ¿Por qué? Porque los que están haciendo fiesta, Farideh, son sus adversarios. Sí. Están ahorita en las redes sociales desatados, poniéndoles mil cosas y haciendo fiesta con esta situación. ¡Qué lamentable! Porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos, y hay que decirlo, lo comentaste hace un momento, pero ahí sí no coincido, Morena no tiene ni la militancia, ni las figuras, ni la estructura. Hay que decirlo como sucedió, que eso también le debe de quedar bien clarito, sí, no solamente a Laida Sansores, a Aníbal Ostoa, a Manuel Zavala, a José Luis Flores Pacheco y a todos los que son de alguna manera cabeza de Morena.
no tienen militancia y no tienen seguidores en Campeche. La gente votó por Andrés Manuel López Obrador y de ahí se fue por el voto en cascada por los candidatos de Morena. No se confundan. Es muy importante eso, que sean realistas, que vean su realidad para tratar de hacer las cosas bien, no en beneficio de su partido, de los ciudadanos, y poder consolidar ese partido en el Estado para ser, vaya, una propuesta real ante los ciudadanos para el próximo proceso electoral en el Estado. Tal vez eso es lo que, o por ahí los están bombardeando de algunos lados para que se dividan y no logren esto. Ojalá y lo vean así, porque a mí me parece que lo interesante es que tienen ahorita y van a tener en sus manos manejo impresionante de cosas como son leyes, programas federales, la atención a la gente, resolver problemas que tal vez no haga ni el gobierno del Estado ni el municipio. Entonces, si no se ponen abusados, los van a fraccionar, los van a seguir dividiendo, los van a enfrentar como lo están logrando en este momento. Y al final de cuentas, ayer lo dije y lo vuelvo a repetir, a mí qué chingado me importa el partido Morena y sus dirigentes. No me interesa. Me interesa que den resultados a los ciudadanos. Si esta gente no se sienta a trabajar como verdaderos profesionales de la política, como servidores públicos, buscando que los programas más importantes aterricen y resuelvan muchos problemas de los ciudadanos, estamos mal, estamos fregados, o sea, no sirvieron de nada. Y ahí va a ser muy importante el punto de vista de todos ustedes, y por supuesto de los comunicadores, porque lo damos a conocer, no porque nos guste hablar de que se están peleando dos líderes o de un partido, sino porque de por medio están todas esas acciones de gobierno federal que hoy van a estar en manos de estas figuras políticas, de estos representantes de partidos, y que tienen que ver también con muchos temas como son leyes y acciones de gobierno, o vigilar también el manejo de los recursos, inclusive estatales, o que se comparten entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Esto es verdaderamente importante, tal vez mucha gente no lo dimensione de esta forma, y también va a ser muy importante para el 2021, si es que ellos quieren y tienen el interés real de que cambien las cosas en este estado. Ya hemos vivido mucho tiempo, y usted lo sabe muy bien, con gobiernos priistas, y la gente sigue inconforme, muchos no lo dicen por temor, otros se atreven a decirlo en las redes sociales, pero bueno, es una enorme oportunidad y tal vez la ambición esté ganando a algunos, o tal vez les estén hablando al oído muy bonito, o les estén dando no sé qué cantidad de dinero para que no se den cuenta que lo más importante es cumplirle, no a su presidente, sino a los ciudadanos que votaron por ellos. Deben de ser agradecidos y ver a futuro esta enorme oportunidad que tienen, ¿no? Sí, porque también ya tienen encima el 2021 y ahí también ya van a ver su triste realidad, sí, de lo que es en Campeche. Sí, o sea, porque los priistas... De que a los campechanos no los engañan. ¿Sí? Y si realmente, ahorita porque pues fue el efecto Andrés Manuel, pero en el 2021 ya este estado y cada partido político va a ver su realidad de cómo está en el estado, y no se asombren. No se asombren porque, pues bueno, si están haciendo este tipo de situaciones... Los periodistas no se van a quedar cruzados de brazos. Y Eliseo Fernández también ya lo dijo. Él va por la gubernatura. ¿Y cómo lo va a lograr? Ya lo dijo, trabajando, aunque no lo hemos visto últimamente. Pero bueno, esperemos que cuando tome posesión se dé un cambio. Y que todos esos problemas que ahorita estamos comentando aquí, que la ciudadanía reclama que se resuelvan, pues atiendan a la brevedad. Tal vez no de golpe y porrazo, pero sí que se vea el trabajo que ahorita no estamos viendo, ¿verdad? Exacto. Manuel Zavala también habló. Y bueno, así es, Manuel Zavala también lo entrevistamos al respecto. Precisamente él comentó que él es muy respetuoso, pero dice que hay que ser congruentes, que precisamente ya los temas electorales aún no han terminado, y esto lo dice por el caso de Ciudad del Carmen y por el caso de Daniel Sánchez Barrientos. ¿Escucha usted? Muy respetable. Yo creo que aquí lo único que me corresponde como dirigente estatal del partido es hacer un llamado a toda la militancia, a todos los responsables que han sido electos, pues nada más que actuar con mucha madurez, con mucha mesura. Hay argumentos, entonces yo soy muy respetuoso. Hay una gran responsabilidad de Morena con Campeche. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con el licenciado Andrés Manuel con sus proyectos aquí en Morena, y
eso es lo único que me corresponde. Oye, pero con respecto a esta situación, porque al final de cuentas se dejen entrever de que hay negociaciones ya con los diputados electos, ¿las hay, no las hay? ¿Cuál es la postura de la dirigencia del partido? Yo lo único que puedo decir es que desde la dirigencia hemos estado respaldando a los compañeros que están en pie de lucha después de esta elección de Estado. Ha sido muy puntual. Yo creo que hay que redireccionar las energías contra quien realmente le ha causado o ha intentado lastimar a Morena. La elección está todavía firme, Carmen está en pie de lucha y creo que ahí es donde se debe redireccionar las fuerzas y las energías. No hay que olvidar que esta elección fue violenta, agresiva, gente que fue arriesgada en su integridad. El caso de Gladys, que todavía está en la impunidad, y creo que es donde debemos de cerrar filas para defender los distritos que nos arrebataron, como el 5, el 7 y el 20, un municipio donde fue claro que fraguaron el fraude electoral. Creo que eso es lo que vamos a estar defendiendo. Hay una frase por allá que dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces creo que lo único que yo retomo es el lineamiento político de nuestra dirigencia nacional, donde hemos asumido aquí en los estados que con respeto, con altura, desde luego, hay que tener mucha prudencia, actuar con mucha mesura, con mucha responsabilidad en torno a nuestros documentos básicos, a la línea política que nos instruyen nuestras dirigencias. Nosotros nos conducimos en base a los órganos de dirección y a los lineamientos políticos que nos da la dirigencia nacional. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Cuando te refieres a esto de no hacer cosas buenas que parezcan malas, o sea, ¿a qué te refieres? Porque pues al final de cuentas, de hecho, entrevistamos a Laura Vaqueiro y ella comenta, como la diputada que se encuentra ahorita dirigiendo el Congreso del Estado, ella argumenta que los diputados electos de Morena fueron a solicitar precisamente, pues ahora es que sí, este curso, esta plática. O sea, el partido sabemos que ha estado dando algunas capacitaciones también, pero pues bueno, al final de cuentas, en el caso de José Luis, dice, pues ellos fueron a solicitar para saber cómo se, comisiones hay dentro del Congreso del Estado, toda esta información, cuánta gente. O sea, ahí, ¿a qué le señalas tú que hay ciertas cosas malas? Todo está en la ley orgánica del Poder Legislativo. No hay mucho que te pueda enseñar. El mismo Congreso del Estado, actualmente vigente, que no permite que nuestro diputado de Morena se incorpore a la legislatura por instrucciones del gobernador. El mismo Congreso del Estado, que sigue siendo hoy una oficialía de partes y que Laura Vaqueiro recibe instrucciones de Alejandro Moreno, y que eso me consta, que no quieren por una decisión de venganza política contra un compañero de Morena, que no le permitan reincorporarse a la diputación cuando acabamos de ganar una impugnación. Entonces creo que este dicho que comenté, burdo si quieren, pues creo que lo interpretamos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero sí hay que actuar con mucha... ¿Hay esta ruptura al interior de Morena, no, Manuel? No, para nada, yo mis respetos. O sea, dentro del partido hay gente que está queriendo fraccionarlo. Eso es la pregunta. Mis respetos y mi cariño para todos. Al contrario, me siento congratulado de los resultados de Morena. Muchas de las candidaturas de esas diputaciones me tocó defenderlas, me tocó impulsarlas incluso. Desde esto, hasta el regaño del licenciado André Manuel me llevé por impulsarlas, pero valió la pena de que estén en esos cargos hoy en día. Entonces el llamado como dirigente es nada más que no olviden que se deben a la militancia de Morena, al pueblo de Campeche, que hay que actuar con mucha responsabilidad, que cuidado, como dice el licenciado André Manuel López Obrador, que el poder de pronto marea. Y de mi parte no verán, como lo he dicho siempre, en algunos... Ahí está lo que dice Manuel Zavala, en conclusión, porque habla de que quieren fraccionar a Morena, pero no da nombres, no da nombres, así es.
ya como que le bajó un poco a esta cuestión de las acusaciones. Ya ven que anteriormente se había dado también esta situación, por ahí hubo llamadas de atención, sin embargo, pues ya esto va por otro camino, ya hay una petición de destitución a Manuel Zavala de Morena. Y bueno, precisamente se le cuestionó con respecto al tema de Daniel Sánchez Barrientos y terminó haciendo un llamado a Laura Vaqueiro, y vea usted de qué forma. Voy por lo mismo, entonces le voy a pedir una asesoría a Laura Vaqueiro para ver entonces cómo le tengo que hacer para que incorpore a Daniel Sánchez, porque es un capricho, no es una cuestión legal, y Laura Vaqueiro lo sabe. Yo le hago un llamado a Laura Vaqueiro que ojalá le quedan unos días, haga valer la autonomía y la independencia del Poder Legislativo. Es un Poder Legislativo, señora diputada, no obedece al Poder Ejecutivo, y Morena eso busca, y por eso yo insisto, vamos a buscar la verdadera autonomía del Poder Legislativo, no la sumisión al Poder Ejecutivo. Son dos poderes totalmente independientes y autónomos. Entonces, acudimos al mismo Congreso del Estado para que de manera voluntaria y por derecho nos permita incorporar a Daniel Sánchez, y sabemos que fue por capricho, por venganza, por un resentimiento del gobernador que dio la instrucción a Laura Vaqueiro de no incorporar a Daniel Sánchez. Y espero que en alguna asesoría me diga entonces cómo se destraba eso, porque entonces yo no sé si lo enseñaron en ese curso. Entonces, eso es lo que hay que defender, la dignidad a nuestros compañeros. Eso es lo que mi postura muy respetuosa que hago, y vamos a ir a defenderlo, porque la diputación de Daniel Sánchez Barrientos, por criticar y cuestionar las deficiencias del gobernador Alejandro Moreno, por sustentar la corrupción de Alejandro Moreno, por sustentar los dispendios de Alejandro Moreno en el Congreso del Estado, por eso es que Laura Vaqueiro, por instrucciones de Alejandro Moreno, no permite que Daniel Sánchez Barrientos... Bueno, ahí está este tema de Daniel Sánchez Barrientos, que precisamente la Sala Regional de Xalapa le dio precisamente la razón, emitió precisamente un acuerdo en el que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche tendrá que hacer un nuevo resolutivo. Claro que pues el Tribunal Electoral de Campeche, como lo dijo Manuel Zavala, que le subimos la entrevista completita de la fanpage, dice, el Tribunal Electoral de Campeche no sirve para nada. Están esperando hasta lo último, le sirven al Ejecutivo, porque si no, ese resolutivo ya estuviera en la mesa de Laura Vaqueiro y el diputado Sánchez Barrientos estuviera en funciones. ¿Por qué? Bueno. Como bien lo dice Manuel, y ahí sí tiene razón, el gran pesar para el PRI o para la bancada priista, o para el mismo primer priista de Campeche, es que Daniel se subía a la tribuna a decir cosas y argumentadas. O sea, con pelos en la mano. O sea, decirle sus verdades. Y eso yo creo que no está mal. Eso les sirve, les debería de servir para el análisis, vaya, interno de lo que no están haciendo, vaya, el autoanálisis, por decirlo así. Pero no, ya sabe, a veces la soberbia les gana. Donde sí creo que está muy mal, Manuel, es en querer venir a confundir las cosas. Porque una cosa son los cursos que le dan a los diputados para cuando se van a preparar y entrar como tal, y otra que lo quiera mezclar con esto, que no tiene nada que ver, son asuntos muy diferentes, ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas. Qué lástima, porque la verdad yo esperaba mucho más de él, espero mucho más de él, de hecho hay un mensaje al respecto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Así es, precisamente mandaron un mensaje que dice, una gran aceptación, licenciado Carlos, su opinión tiene mucha validez, siempre lo hicimos patente, Morena no se preocupó por la formación de cuadros con ideología firme de la cual emanarán los futuros políticos que aplicarán lo que se establecía en el proyecto alternativo de nación, bueno, aplicarán. Dice, le apostaron por figuras desgastadas y dejaron en el camino a los que sudaron desde los inicios de la camiseta. Hoy quienes están haciendo el vivisionismo son los caballos de Troya que el gobierno estatal logró introducir, y he ahí las consecuencias de todo eso, y hay ahí las consecuencias. Se buscan posturas personales, olvidándose que vienen próximas elecciones, sí, y que todo esto le afectará al reto que el presidente electo impulsó. Lo peor es que esto se ventile como pleito de cantina y no se busca resolver el interior, pues son asuntos internos y solo los miembros tienen que resolverlo.
Ahí está, pues sí, tiene mucha razón. Y ya lo había comentado don, ¿cómo se llama? Don Jorge Barrientos. Don Jorge Barrientos, ese comentario lo hizo ya tiene mucho tiempo. Y sí, es parte de lo que está pasando, tiene toda la razón. Carlos Santiago dice, mi partido Morena y sus militantes vamos a sacar adelante nuestro partido. Sí preocupa, pero estamos enfrentando a un gobernador que controla los poderes de este estado y tenemos que estar... A ver si tú lo puedes ver, ahí está. Que estar unidos para lograr que la transformación del país se concrete, igual que en Campeche. Ojalá y te escuchen tus compañeros de partido, Carlitos. Te mando un saludo, ayer te vi en el camión. Bueno. Y bueno, finalmente... ya para concluir, ya ven que en las redes sociales están estos dimes y diretes, publicaciones de la de que se está pues ahí condicionando los programas sociales, ¿sí? Los programas federales. Y bueno, esto dijo Manuel Zavala al respecto y nos explicó cómo van a quedar este tema de las coordinaciones. Y muy enfático y categórico decimos que en este gobierno electo y una vez que se tome protesta no se va a condicionar ni un programa como tradicionalmente lo hizo los que mal gobernaron. Al contrario, lo que se busca es que se aterrice directamente hasta la última comunidad los programas en beneficio del pueblo de Campeche y de México. Como se hizo el compromiso en campaña, se va a cumplir sin intermediarios, sin cuotas, sin clientelismo electoral. Va a ser el beneficio parejo para todos, adultos mayores, que se va a duplicar, que se va a llevar directamente, aún tengas pensión de otra dependencia, se va a dar. El caso de jóvenes, becas, sí, sicarios, no. El caso de madres solteras, y en el caso de capacidades diferentes. Y una serie de reestructuración. Afortunadamente ya los gobernadores allí en la CONA. Y bueno, ¿a quién creen que nos encontramos ahí en el partido Morena? Nada más y nada menos que a un experredista, Luis Felipe Moturriza, que por cierto, el día de ayer pues estuvo ahí circulando su foto en las redes sociales. ¿Sí? Con Pedro Carrasco, de hecho lo subió, este Pedro Carrasco, integrante del PRD, lo subió a su página. Ajá. Regrese de nuevo a casa mi amigo Luis Felipe Mo, viene por el segundo encadenamiento, ahora lo acompañará Palí, tendrá que comprar una cadena para los dos. Ajá. Regresa Luis Felipe a luchar por sus compañeros que no les pagan, él conoce bien ese tema y obviamente etiquetó a Alberto Cutcán, Ismael Canul Canul, Jaime Antonio Ojeda. Y lo que... eso que hizo Pedro Carrasco lo hizo en tono de burla. Sí. Porque ya ves que Luis Felipe se había encadenado a las puertas del PRD pidiendo, sí, claro, que les pagaran. Y ahorita a los empleados del PRD les deben 2 meses de salario. Sí, real. Y están muy molestos con el dirigente estatal. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo Luis Felipe? Pues Luis Felipe Moturriza dijo que no puede ser posible que se haya atrevido a hacer esta publicación, ya que solo sostuvieron... Así lo dijo, de verdad que lo van a escuchar. Ya que pues solo tuvieron una reunión en VIP, pero jamás dijo que iba a regresar al PRD. Primera, quiero decirte que esa reunión fue en VIPs, pero no llegamos a ningún acuerdo que yo regresara. El aspecto de que tenía que ver otras cosas, tengo que ver mi salud, tengo que ver diferentes aspectos. Respecto a lo que publica, es una mentira. Es una mentira porque yo nunca le dije así, nunca le dije voy a regresar, nunca le dije voy a apoyar a los compañeros. Y eso se me hace una falta de seriedad, una falta de una relación con nosotros. Él, lógicamente, él busca su provecho personal y nosotros, yo no estoy buscando provecho personal, yo busco mi estabilidad en el partido y creo que hizo mal el comentario. ¿Definitivamente tú al PRD no regresas? No. Definitivamente me comentó él que si regresaba yo por algún motivo y le dije por ningún motivo regreso al PRD. Él pues, lo que sea claro, pues que cuide con quién hable, que cuide quién es. Sí, hombre. ¿No? Y lo que sea claro es que sí es real que hay gente en el PRD que no le han pagado y tan es así que arremetió contra Víctor Améndola. Dice Luis Felipe Mo que es evidente, que fue evidente que todos se enteraron de los viajes que estuvo haciendo, los viajes de placer a diversos estados de Centroamérica. Escucha usted. Tengo conocimiento de ello y déjame decirte que cuando iba a ganar la dirigencia Víctor Améndola, yo comenté que
nada más iba a llegar a lastimar a los compañeros, a no pagarles, a debatirle las cosas que necesitan. Y ahí está, ahí están las pruebas, ahí están las cosas que él está haciendo, y necesitaba yo comprobar que él sí no iba a hacer nada por el partido. Él nada más llega para su provecho personal. Él ha viajado y en estos días de campaña viajó a varios lugares de México y Centroamérica. ¿Por paseo? Por paseo. ¿Y son muchas las quejas que han habido en contra de Víctor? Demasiadas quejas, y nos damos cuenta que solamente... Bueno, y ya por último, pues ya nos dijo que ya está en Morena, en pláticas con Manuel Zavala, 18 gente se van con él, ¿escucha usted? Ahorita estamos viendo cómo vamos a entrar. Yo vengo un día sí, un día no. Estamos en pláticas con Manuel. Vamos a ver qué vamos a hacer. No podemos seguir sentados en una silla, y pues estamos tratando de subir en el rating político, y creo que más bien vamos a estar viniendo para ver las posibilidades de incrementar el trabajo, de incrementar las situaciones, de saber qué vamos a hacer, y pues en realidad creo que lo vamos ¿Vienes, a lograr. ¿Vienes solo? ¿Vienes con tu gente? Porque pues hay gente que te sigue, donde has estado trabajando ahí en tu distrito. Así es, y ahorita no viene con mi gente, no viene mi gente. Mi gente está esperando el momento en que yo les diga, vamos a Morena, y enseguida ellos se desprenden de donde están y se vienen. ¿Aproximadamente cuántas personas estarían integrando contigo? Como 18. 18 sí. Personas. A las, y mientras tanto seguirás trabajando en el distrito, ¿no? Así en tu es, distrito. Vamos a seguir trabajando en el primer distrito para ver si se lo quitamos al PAN, porque este muchacho no pega, no pego ahí. Y ya llevas un trabajo político ya, realizado. Bastante. ¿No? Bueno, pues ahí tiene usted a Luis Felipe Moturiza. Me voy hasta el municipio de Sechecán. Luis Pereira en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué ha pasado por ahí, por el Camino Real? Muy buenas tardes, Carlitos. Como siempre, un gusto de saludarles. Efectivamente, damos a conocer varios sucesos que se han registrado. Los primeros que han causado gran malestar en gran parte de la cabecera municipal son las diferentes inundaciones que se han prestado. Pero en esta ocasión, Carlitos, damos a conocer de que quien sale afectada es la escuela primaria Estado de Yucatán, ya que se encuentra en una zona baja. Ya le hemos dado a conocer de que con las constantes lluvias prácticamente la escuela queda sobre agua, teniendo un nivel de casi de 30 a 40 centímetros. Y en este día, el día de ayer, tenían reunión los padres de familia y prácticamente quedaron atrapados dentro de la institución educativa. Cuando cae el tremendo aguacero, tuvieron que quitarse prácticamente y literalmente los zapatos para poder abandonar la institución educativa. Cabe destacar, Carlitos, de que esto es algo que se ha estado viviendo muy seguido. Mucha culpa, mucha lo tienen los mismos ciudadanos que tiran la basura en la vía pública y tapando los pozos de absorción, ya que se encuentran varios pozos de absorción en esta calle. Sin embargo, pues esta es una cultura que prácticamente no ha podido ser erradicada, y esa es la problemática que se vive. Vaya, ¿y qué autoridad tendría que atender esto, Luis? ¿El ayuntamiento? Efectivamente, el ayuntamiento por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que creo que no han dado en el clavo para tener una medida preventiva de hacer limpieza a los pozos de absorción antes de que caigan las lluvias, y a su vez hacer campañas para evitar que la misma gente tire sus desechos en la vía pública. Muy bien, ¿qué más, Luis? Por otra parte, tenemos una volcadura, esto de un tráiler, un tórtom, en la carretera federal en el kilómetro 68 Mérida-Campeche, a la altura del poblado de Pocboc, donde sufre una volcadura, al parecer por dormitar al volante. Afortunadamente el conductor sale ileso, pero con susto de su vida. No es para menos en este tipo de accidente que se registró. Este vehículo venía cargado, en un principio dijo que venía vacío.
pues no se fueron con la finta los buitres del asfalto, como ya se les conoce por esta zona, Carlitos. Simplemente vieron y estaba cargado de tabla roca y le dieron baje, como siempre, le dieron baje a este camión que se había volcado. Por otra parte, de igual manera tenemos otro accidente que se registró este fin de semana, y esto en conocida curva del diablo, en el kilómetro 59 de la carretera federal Mérida-Campeche. Esto igual en perteneciente al municipio de Cercecán, el conductor de una camioneta pues dormita al volante y se estampa prácticamente, y así como se escucha literalmente, Carlitos, se estampa en la barra de contención metálica. Afortunadamente el conductor sale ileso, pero pues sí, si hubiese venido una persona acompañándolo, prácticamente hubiera perdido la vida porque atravesó la barra metálica el vehículo, así como lo están viendo en las imágenes. Muy bien. ¿Algo más, Luisito? Claro que sí, de igual manera, esto en el municipio de Calquiní se registra pues un accidente de dos motocicletas, un accidente donde la causa principal fue la falta de precaución al conducir dos motos, una de ellas del servicio de mototaxis y la otra pues una motocicleta. Estos al parecer colisionan, ambos al parecer estaban jugando carreras, pierden el control de las unidades, se suben al banquete y golpean a un poste. En este accidente, Carlitos, sufrieron tres personas lesionadas, los cuales tuvieron que ser intervenidas por el personal de la Cruz Roja Mexicana y posterior a esto llevados al hospital comunitario pues para su atención médica. Y por otra parte, Carlitos, algo que dio mucha sensación y corrió como reguero de pólvora esta noticia fue la recuperación de un cajero automático, así como se escucha de raro. Pues esto, el 6 de julio se dio un reporte donde robaron prácticamente estilo las películas, Carlitos. Se llevaron un cajero completamente, lo encadenaron con un vehículo, lo arrancaron. Esto sucedió en la villa de Becal, en una maquiladora, conocida maquiladora. Se llevan el cajero y hasta en estos días, hace dos días que apareció, y esto en la carretera Uxmal-Calquiní, muy cerca de la cabecera municipal de Calquiní, aparece en un banco de Sascap el cajero de la compañía Banamex. Se presume que pueda haber sido el que se llevaron con fecha el 6 de julio, prácticamente sin ningún quinto, pero se ve donde utilizaron sopletes pues para darle, pues llevarse todo el efectivo de este cajero, Carlitos. ¿Y la policía qué onda, Luis? Pues sin ningún detenido hacia el momento, simplemente esto lo dieron a conocer pues unos campesinos que pasaron por el lugar y vieron ese artefacto pues fuera de lugar, ¿no? Y con sus teclados todavía tirados a un costado, el logotipo de la compañía, y las investigaciones, y como siempre llegó pues la fiscalía, acordonó el área, tratando de hacerlo todo prácticamente.